canal, bienvenido de nuevo al canal. Bueno, hoy como ya habéis visto en el título, vamos a hacer una kokeshi, que para quien no lo sepa es una muñeca tradicional japonesa. Una muñeca bastante simple, que lleva el cuerpo bastante recto y la cabeza un poquito más grande. Tradicionalmente estas muñecas no llevan brazos, ni manga, ni nada, porque están pintadas a mano y entonces las mangas y los bracitos van como pintadas en el kimono, ¿vale? Pero bueno, poco a poco se ha ido evolucionando un poco en estas muñecas y ya sí que hay algunas que llevan bracitos. A mí personalmente me gusta más cómo se quedan con las manguitas con un poquito de relieve. Entonces he decidido hacerlo así. También estas muñecas suelen llevar moñitos, cositas colgando, como piedrecitas y bastante decoración. Yo decidí hacerla bastante simple y luego ya, como siempre digo, esto es cuestión de gustos de cada uno. Cada uno puede personalizarla y hacerla como quiera. Así que decidí hacerle el peinado bastante básico y ponerle una florecita. Que la florecita no la vaya a ver en ninguno de los dos vídeos porque, bueno, ahora os contaré. La florecita no la vais a ver en ninguno de los dos vídeos porque ya tengo un vídeo haciendo esta flor, así que os lo dejaré por aquí enlazado para que podáis hacerla, ¿vale? Si decidí hacerla como yo. Bueno, os cuento que he decidido dividir esta muñequita, este proyecto, en dos vídeos porque creo que en uno se iba a hacer muy largo y ya sabéis que últimamente no quiero que los vídeos se hagan tan largos como eran antes, ¿vale? Así que bueno, en este vídeo lo que vamos a ver va a ser cómo hacer la base de la kokeshi, lo que sería el kimonito y la cabeza, y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacer el pelo, las manguitas y ya ponerle los detalles. Estas muñecas son bastante bonitas, bastante resultonas, por lo que muchas diseñadoras de amigurumi han decidido recrearlas. Así que bueno, yo también he querido hacer mi versión, que es una muñeca bastante simple. Estas muñecas, cuando son talladas en madera, suelen estar pintadas a mano y suelen ser únicas. Cada una es única porque por mucho que tú te esfuerces, no te va a salir una cosa siempre igual. Así que bueno, yo decidí hacer esta kokeshi porque la verdad es que me gustan mucho, me parecen muy monas. Y como digo, se pueden personalizar mucho, se le pueden poner moñitos, se le puede poner solo un moñito, se le puede poner como los dos palitos así clavados, luego se le puede, de esta flor por ejemplo, le podría caer piedrecitas, le puede liar en los moñitos una cintita, se pueden hacer, y luego los kimonos, pues claro, esto ya es para echar la imaginación, se pueden bordar florecitas. Pero ya sabéis que yo al canal intento hacer cosas simples que todos podamos hacer. Y luego ya a lo mejor le hago alguna florecita en el kimono, pero por lo pronto yo creo que se va a quedar así. Y bueno, no me enrollo más. Como he dicho, este proyecto lo voy a dividir en dos vídeos, así que os voy a dejar con los materiales que necesitáis para hacer esta muñeca. Y justo después con la primera parte. Bueno, para hacer esta muñeca he usado como siempre lana 100% acrílica y recomendada para tejer con agujas de 3.0 a 3.5 mm. Y la he usado en un color melocotón o color piel, en un color azul oscuro para el kimono, también un azul clarito para los detalles y negro para también detallitos y el pelo. Para bordar los labios he usado este hilo de bordar, ¿vale? En un color así fucsia. También vais a necesitar relleno. Para tejerlo he usado una aguja de 3.0 mm. Vais a necesitar unas tijeras para cortar. Marcador de punto. Marcador de vuelta. Y una aguja lámina. Bueno, vamos a empezar y empezamos con negro. Y vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a tirar para cerrar y esta va a ser nuestra primera vuelta. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento por cada punto que tenemos disponible. Ya sabéis que el primero siempre cuesta un poquito después del anillo, ¿vale? Aquí estaría el primer punto del primer aumento y volvemos a meter para hacer el segundo punto. Ahí. Y así vamos haciendo aumentos hasta llegar al final de la vuelta, que tenemos que acabar con 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, que lo vamos a marcar, y un aumento. Y así haciendo un punto bajo, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos
y un aumento. Y siguiendo esta secuencia, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y un aumento. Y así, haciendo 3 puntos bajos, un aumento, vamos a llegar hasta el final de esta vuelta. Bueno, estoy en el último punto de la vuelta número 5, en el último punto del último aumento, valga la redundancia, y voy a cambiar al color del que vayamos a hacer el kimonito. En mi caso, este azul noche tan bonito. Así que, ahí, ya está cambiadito. Y ya, una vez que hemos cambiado el color, vamos a la vuelta número 6. Y en la vuelta número 6, vamos a trabajar cogiendo solamente la parte de atrás de los puntos. Y vamos a hacer 30 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible, pero cogiendo solamente la parte de atrás. Y ahora, de la vuelta número 7 a la vuelta, en principio hasta la vuelta número 12, vamos a ir haciendo 30 puntos bajos. Digo en principio hasta las 12 porque ya sabéis que suelo hacer los proyectos aquí con vosotros. La mayoría de los proyectos lo hago aquí con vosotros, grabándolo. Entonces no puedo deciros exactamente hasta qué vuelta voy a ir hasta que no lo haga. Pero en principio yo creo que hasta las 12. Si voy más o menos, pues os lo digo. ¿Vale? Ya sabéis que siempre os lo digo y también os estará apareciendo por pantalla hasta qué vuelta he ido. Así que voy a hacer esta vuelta fuera de cámara y en cuanto que acabe, vengo, os digo hasta qué vuelta exactamente he ido. Si no os digo nada es porque he ido hasta la vuelta número 12. Y en cuanto acabe, como digo, vengo, seguimos y seguimos haciendo esta kokeshi. Bueno, al final he ido hasta la vuelta número 16, en vez de a la vuelta 12, como os dije, he ido hasta la vuelta número 16. Aunque vosotros esto ya lo habréis visto desde el principio porque os lo habré puesto por aquí arriba. Y bueno, vamos a continuar, vamos a la vuelta número 17 y en la vuelta número 17 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, y 3 puntos bajos. Ahí. Y una disminución. Y así haciendo 3 puntos bajos, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 18 vamos a hacer 24 puntos bajos. Un punto por cada punto que tenemos disponible, sin aumentar y sin disminuir. En la vuelta número 19 vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos y una disminución. Y así, haciendo 2 puntos bajos, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 20 vamos a hacer 18 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible, sin aumentar y sin disminuir. Y en el último punto de la vuelta número 20 vamos a cambiar de color, vamos a cambiar a color piel, ¿vale? Ahí. Voy a tirar del otro hilito, que no se me escape, ¿dónde anda? Aquí. Y así tendríamos que acabar la vuelta número 20. En la vuelta número 21 vamos a hacer, ya con color piel, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, y 2 puntos bajos, y un aumento. Y así, haciendo 2 puntos bajos, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 22 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, dos, y 3 puntos bajos y un aumento. Y así, haciendo 3 puntos bajos, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos
y un aumento. Y siguiendo esta secuencia, vamos a ir hasta el final de la vuelta. Ahora, de la vuelta número 24 a la vuelta número 29, vamos haciendo 36 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible, sin aumentar y sin disminuir. De la vuelta 24 a la vuelta número 29. En la vuelta número 30 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos y una disminución. Y después de esta vuelta yo voy a empezar a rellenar la parte de abajo y también un poquito ya la cabeza, pero ya sabéis que esto es a gusto, porque hay gente a la que le gusta rellenar desde el principio y gente que le gusta rellenar al final, como a mí. Así que bueno, a eso voy. En la vuelta número 31 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y una disminución. Y así, haciendo 3 puntos bajos, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 32 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Y así, siguiendo esta secuencia, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 33 vamos a hacer, como veis, ya he rellenado, y vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Y así, haciendo un punto bajo, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. Y en la vuelta número 34 vamos a hacer 6 disminuciones. Aquí estaría la primera disminución que la voy a marcar. Y así vamos a ir haciendo disminuciones hasta volver a llegar al marcador, que tienen que ser al final un total de 6. Y ya, después de esta vuelta tiramos y corta. Y ya con una aguja lanera vamos a hacer lo que solemos hacer siempre para cerrar nuestro amigurumi. Vamos a pasar por los 6 puntos que tenemos. Y tiramos. Y ya vamos a dar una puntada alrededor. Ahí. Y ya cortamos. Y hasta aquí el primer vídeo para hacer esta coquesita tan bonita. Yo de verdad que me gusta mucho el resultado. Creo que mi hermana ya se la quiere agenciar. Así que no sé si le daré esta o le haré una para ella, pero bueno, el caso es que es muy bonita, se queda muy bonita de verdad, para lo fácil que es. Pero bueno, como digo, la semana que viene vais a tener el segundo vídeo, donde vais a ver cómo terminarla. Y ya está, sin más, como siempre deciros que si os ha gustado el vídeo, pues que le deis manita arriba, que os suscribáis si aún no lo habéis hecho y os gustan los vídeos que veis y los proyectos que hacemos. Y también deciros que en la cajita de información tenéis, como siempre, lo que significan todas las abreviaturas que voy dejando durante el vídeo. También vais a tener mi correo electrónico por si queréis comentarme algo por privado o cualquier cosa. Y también tenéis mi Instagram, que este también os aparece por pantalla. Y ya está, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.